pandemia y parte de la pandemia, entre paréntesis, toda mi familia, toda completa, somos pintaninos. Y lo decimos en todas partes del mundo. Lo hemos dicho en Roma con Juan Pablo II, lo hizo Pastelito después con el Papa Francisco también en Roma. En los programas más importantes de televisión, para nosotros es un orgullo ser de La Pintana, donde yo llevo más de 43 años. Pero esta función que la gente no sabe, pero vino mi querida y siempre amiga de nosotros, nuestra alcaldesa de La Pintana, la señora que está con nosotros. Para ella, por favor, un aplauso. Gracias a la Claudita que nos vino a ver. Gracias por estar aquí con nosotros. Les voy a contar algo porque hay alguien, gente que nos aplaude con la, como tiene que aplaudir a las autoridades. Pero Claudita, en el tiempo que nosotros estábamos sin trabajo, sin nada, ella, en la parte de finanzas, compró dos funciones el tiempo que estuvimos ahí para salir un poco a flote. Por eso, Claudita, yo sé que hoy la emoción para ti, también para ti es grande, porque ves público. Tú contrataste para La Pintana, para tu vecino, un circo sin público, solamente con cámara. Y eso nos olvida de parte de tu persona, que siempre estuviste con nosotros, con tu familia. Dios te bendiga. Y me alegro mucho que fuiste la energía de nuestra Pintana. Me siento muy feliz. Gracias a los niños. Gracias a los niños que están acá con nosotros. Después de tanto tiempo, gracias a la Claudita, alcaldesa nuestra, de verdad, más que la ayuda, siempre estuviste pendiente. Me llamaban, ¿qué te falta? ¿Qué pasa? ¿Cómo van? Cuando yo me salí a trabajar, peleó también por el aforo con nuestro amigo Rodrigo Delgado. Hay mucha gente que nos ayuda, mucha gente, autoridades que nos ayudan. Algunas no, algunas se olvidan definitivamente del circo, pero ellos no. Gracias, que Dios les bendiga por eso. A los niños también.